Williams, Trinidad y Tobago. También está por ahí Sonia Gasquín de Guatemala. También Heidi Stepter de Estados Unidos, Sonica Walker de Jamaica, Shakima Wimbley de Estados Unidos, Chrisan Gordon de Jamaica, Paris García de Puerto Rico y Madeline Price de Canadá. Ahí puede dar la sorpresa la misma Shakima Wimbley de Estados Unidos. Muy pareja se espera esta prueba de los 400 metros femenino. La final. Hay salida en falso. Adelanta y esa salida lógicamente pues invalida la salida oficial de la competencia. Estos 400 metros plano femenino. Ya se preparan nuevamente. Quedará entonces inhabilitado el carril número 1. Correrá desde el 2 con Sonia Gasquín de Barbados. También con Jadis Pepter de Estados Unidos, Sonica Walker de Jamaica, Shakima Wimbley de Estados Unidos, Chrisan Gordon, Paris García y Madeleine Price. Son entonces las que van a disputar esta prueba de los 400 metros. Queda totalmente eliminada la Trinidad, la representante de Trinidad y Tobago, Dominique Williams. Ya todo listo para el desarrollo de esta final de los 400 metros planos en femenino. Llega la orden y ahora sí empieza cada quien a tomar velocidad. Justamente ya Madeline Price con buen desempeño se mantiene allá jugándose justamente la primera posición, la canadiense, cuando también ya está acercándose con muy buen paso J.D. Stepter de Estados Unidos, lo mismo que Sonica Walker de Jamaica. Están llegando prácticamente la última curva en ese momento. Al esperar quién llega mejor posicionada. Ya toma buena ventaja Sonica Walker de Jamaica, que está llegando ahí justamente también con Chrisan Gordon. Va a llegar Chrisan Gordon en el primer lugar. Pierde terreno también la estadounidense Sonica Wimbley. Va a llegar con buena ventaja y ojo que 51.02 es el tiempo. Y al parecer hay nuevo récord a nivel NACAC Sub-23 con 51.02. Chrisan Gordon de Jamaica logra entonces la victoria en los 400 metros planos, 51.02. El récord NACAC Sub-23 lo ostentaba Rebeca Alexander con 51.13 desde el 2012. Así es, Joel.